Buenas tardes a todos. Realmente es un gusto para nosotros en la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria dar hoy apertura a este segundo ciclo de actividades del año MR, fundamentalmente vinculado hoy al tema de la neumoconiosis. Vamos a seguir aprendiendo en nuestra segunda parte en un temario realmente muy interesante. Contamos además hoy con la presencia de un invitado internacional, el doctor Eduardo Argranti, médico neumonólogo e investigador del Fundacentro San Pablo Brasil. Así que este evento que hoy es internacional realmente nos llena de orgullo. En este ciclo del año AMR 2021, Medio Ambiente y Medicina Ocupacional. Así que bueno, Rosa, vos sos la coordinadora, así que dejamos ahora a tu cargo que nos guíes cómo va a ser este seminario, este webinar. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, acá también muy felices de contar con todos nuestros expositores nacionales y también con el expositor internacional, el doctor Agranti, Eduardo. Recordemos que el doctor Agranti es investigador de Fundacentro San Pablo Brasil y tiene vasta experiencia en enfermedades vinculadas al pulmón, porque es neumonólogo, pero también a múltiples investigaciones medioambientales y ocupacional. Esta primera parte, vamos a desarrollar el seminario de esta manera. Esta primera parte va a ser de POC vinculado a las exposiciones ocupacionales a cargo del doctor Algranti. Luego van a venir las preguntas y terminaremos la primera parte de este bloque. En una segunda parte, comenzarán las colegas nacionales hablando de diferentes tipos de neumoconiosis, diagnóstico diferencial, coniosis mixta, coniosis mimicobacteria. Por último, habrá exposición de casos clínicos vinculados a avestosis y silicosis de origen ambiental. Y por último, cerrará nuestra experta, la doctora Lilian Capone. Antes de que cierre ella, van a venir las preguntas de este segundo bloque. Ambas preguntas de ambos bloques pueden ser dirigidas a nuestra web aquí, para que luego nosotros se las damos a los diferentes expositores. Espero tengamos una jornada muy buena, que así lo va a ser. Creo que ahora comenzamos entonces con el PowerPoint de la exposición del doctor. Adelante, Eduardo. Hola a todos. Me gustaría agradecerle a la doctora Lilian y a la doctora Rosa por la invitación. Es un honor para mí. Es la primera vez que me dirijo a la sociedad argentina. Perdón, la primera no, la segunda. Ya participé en un curso de formación de médicos laborales. Y el tema que elegimos para hablar es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, exposiciones ocupacionales, exposiciones a humos de biomasa. Soy neumonólogo, trabajo en una institución pública que se llama Fundacentro, hace décadas, básicamente con interés en el área de neumonología ocupacional. Muy bien. Muy bien. Los tópicos de mi presentación, voy a hacer una breve introducción. Después vamos a hablar sobre exposiciones ocupacionales y declinación de la función pulmonar, exposiciones ocupacionales y enfermedad obstructiva crónica, hablar un poco sobre agentes en ambientes ocupacionales que ya causalmente asociados a la enfermedad obstructiva crónica, y voy a terminar hablando brevemente sobre humo de biomasa y enfermedad obstructiva. Muy bien. Como todos ustedes ya lo saben, en la definición de enfermedad pulmonar obstructiva crónica existen los factores de riesgo más comunes. Entre ellos podríamos destacar el tabaco, que es el principal. Hay factores propios de los huéspedes. Pero en la definición de 2017 de Gold, hay dos cosas que nos interesa, que es la parte ocupacional y la parte de contaminación, tanto la contaminación externa como la contaminación del domicilio. Y ese es exactamente el objetivo de nuestra charla.
hay datos interesantes de Estados Unidos respecto a qué es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica en no fumadores, en un trabajo publicado en el 2019. Se estima que alrededor de un cuarto de los individuos con EPOC en Estados Unidos son no fumadores. Entonces, este es un número muy alto. Entre, digamos, la población de los no fumadores en Norteamérica, alrededor del 2,2% de ellos tienen EPOC. Entre los que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica y son no fumadores, la participación de exposiciones ocupacionales y ambientales en el génesis de la enfermedad obstructiva es muy elevado. Se calcula que es alrededor del 26 al 53%, pero esto está muy relacionado a la cuestión de cómo es el parque económico de una determinada región o de un determinado país. Obviamente, las exposiciones variarán según la estructura económica. Otra cosa que me gustaría llamarles la atención, que es algo muy interesante, es que, de manera general, la enfermedad obstructiva crónica en no fumadores afecta un poco más a las mujeres que a los hombres. Este es otro dato importante. Vamos a volver un poco en el tiempo. Me gusta este editorial publicado en el 2016 por el doctor Paul Blanc y por el doctor Toren, que son grandes estudiosos sobre este tema. Ellos tienen muchas publicaciones. Entonces empiezan haciendo una lectura histórica de cómo ocurrió esta relación entre la ocupación y la enfermedad obstructiva, que empezó más o menos en los 70, en los 80, con la doctora Margaret Berkley, que es una neumonóloga epidemióloga que trabajó durante muchos años en Canadá. Entonces, en esos trabajos publicados por la doctora Berkley, ella empieza a discutir la cuestión de la prevalencia de cuadros obstructivos en trabajadores en determinadas ocupaciones. En este editorial, el doctor Blanc y el doctor Toren hablan de que todavía faltaban hacerse algunos trabajos de base poblacional y también de base ocupacional que hicieran, digamos, una conexión un poco más fuerte entre la cuestión exposiciones y del desarrollo de EPOC. Entonces, es exactamente donde me enfocaré en mi presentación. Aquí tenemos un trabajo publicado el año pasado por un autor que se llama Litras en el Annals de ATS. Se llamó Exposiciones Ocupacionales Acumulativas y Declinación de la Función Pulmonar en dos cohortes poblacionales. Todos ustedes ya oyeron hablar sobre la cohorte europea que empezó a comienzos de los 90 y que hizo el seguimiento de individuos entre 20 y 45 años durante más de 20 años. Y hay otra cohorte que se llama Zapaldia, que es una cohorte suiza, que también siguió de una manera muy parecida una cantidad de individuos similar durante algunas décadas en la misma época. Ellos unieron, hicieron lo que se llama un análisis in-pool de estas dos cohortes y demostraron que en los individuos que habían estado expuestos a polvos biológicos en comparación con aquellos que no habían tenido esa exposición, había una caída estadísticamente significativa entre BF1 y la capacidad vital forzada, que es básicamente la gran marca, el gran hito donde haremos el diagnóstico de EPOC por GOLD. Respecto a la exposición a los polvos minerales, lo mismo.
respecto a exposiciones que contienen humos metálicos, principalmente en la caída longitudinal del BF1. Este es un estudio que abarcó, para que tengan una idea, 40.000 espirometrías derivadas de casi 18.000 participantes. Lo que es muy interesante en este estudio es que demuestran que las declinaciones asociadas a estas exposiciones, que, digamos, fueron divididas por agentes, fueron relativamente similares en magnitud a aquellas asociadas a tabaquismo de larga duración. E incluso controlando para tabaquismo y por sexo, los resultados se mantuvieron. Entonces es un trabajo muy sólido. Aquí en Brasil tuvimos la oportunidad de analizar qué sucedió con ex-trabajadores del cemento amianto expuestos al asbesto. Fue un trabajo publicado en el 2013 en el que analizamos la caída longitudinal de BF1 en un grupo de ex-trabajadores y demostramos algo interesante. Existía, digamos, haciendo una disminución, eran 502 trabajadores, y haciendo una disminución por tercil de exposición acumulativa, demostramos que individuos menos expuestos empezaban a tener un promedio de BF1 mejor en comparación con aquellos que habían estado medianamente expuestos o más expuestos. Pero a lo largo de los años la caída era razonablemente similar. Entonces lo que concluimos es que existía de hecho una pérdida funcional en aquellos más expuestos, una pérdida del BF1, pero después de terminada la exposición, la velocidad de declinación era relativamente similar. Entonces, si comparamos con aquellos menos expuestos, que eran no fumadores, con los más expuestos fumadores. Entonces, observamos que en aquellos que eran más expuestos y fumaban, empezaban con un nivel de BF1 menor y caían si tenían una declinación más acentuada. Entonces, este es uno de los pocos estudios que existen en Brasil respecto a declinación funcional asociada a exposiciones ocupacionales. Este mismo autor que publicó respecto a la caída de la espirometría de estos dos estudios que se hizo un análisis conjunto, 2 años antes había publicado un análisis sobre la incidencia de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pero solo con datos de la cohorte europea. Esto es exclusivamente la cohorte europea. Lo que demostró fue una alta fracción que podía ser atribuida a la exposición a polvos biológicos en la incidencia de EPOC, lo mismo respecto a aquellos que referían exposición a gases y humos, y también a vapores, gases, polvos y humos. La conclusión de este trabajo es que la exposición a polvos biológicos, gases, humos, pesticidas y también a polvos se asociaron de manera conjunta, vamos a decir, a una atribución poblacional de alrededor del 21% de incidencia de EPOC. Si lo piensan, eso es algo muy grande. El número de casos atribuibles a la ocupación es muy elevado. Otro punto importante de este trabajo fue que demostraron que individuos que empezaban con un porcentaje del normal de BF1 sobre CBF menor tenían mayores posibilidades de desarrollar EPOC. Esto es una novedad. Entonces, aquellos que tenían un índice de trifenol con BF1 sobre CBF mayor en la salida presentaban mayores posibilidades de desarrollar EPOC.
Este es otro trabajo hecho aquí en Belo Horizonte, en Minas Gerais, por una colega nuestra, la doctora Ana Paula. Es una monografía de final de curso de un alumno de ella, una tesis sobre la prevalencia de EPOC en trabajadores expuestos a sílice, la mayoría de ellos viniendo de la minería de oro, no de carbón, pero también había lapidaciones o otras exposiciones. Es importante mostrar que entre 304 trabajadores expuestos a sílice que no presentaban silicosis, según la edad, esa era la prevalencia de individuos con BF1 sobre CBF menor a 0,7. Entonces, vean acá que incluso con menos de 40 años había casi el 3% de ellos con tifeno anormal y eso aumentaba con la edad. Para aquellos que tenían más de 60 años, había más de 50% de individuos con tifeno por debajo de 0,7. Si lo comparamos con el estudio Platino, un estudio poblacional realizado aquí en Brasil, en Sudamérica, el porcentaje de individuos con BF1 sobre CBF por debajo de 0,7 era de alrededor del 26%. Entonces, esto es muy elevado. Entonces, cuando limitaron a aquellos expuestos a sílice y no tabaquistas, esa tendencia se mantuvo. Por supuesto que hubo una disminución en este porcentaje, del 51% pasó a 30%, pero aún así por encima de lo que se calculaba para la población. Entonces se ve claramente que existe una asociación a la exposición, en este caso a polvos de sílice, y hay una prevalencia de espirometrías alteradas. Lo mismo se demostró en este estudio, es un estudio alemán, de una cohorte de ex mineros de uranio, en la que se asoció la declinación de la función pulmonar con exposición acumulativa a sílice. Estos son niveles de exposición acumulativa divididos por grupos, y aquí casos y controles de EPOC diagnosticados según el criterio Gold. Entonces pueden notar que el odds ratio aumenta a medida que aumenta la exposición acumulativa. No es un aumento monotónico, pero de cualquier manera hay una clara tendencia al aumento a medida que aumenta la exposición acumulativa. Esta es la curva de declinación del BF1 a lo largo de la edad en trabajadores expuestos no fumadores y en trabajadores expuestos fumadores. Esta es la curva prevista del normal. Este es el límite inferior de normalidad. Entonces, noten que en aquellos expuestos no fumadores y en los expuestos fumadores hay una tendencia a una declinación más acelerada, que es muy similar también, si observamos la prevalencia de EPOC o la incidencia a lo largo del tiempo, va a seguir las mismas curvas. Solo para decirles que son polvos biológicos, que es un tema un poco más complejo. Aparentemente, la exposición a polvos biológicos en todos los trabajos se asociaron a declinación acelerada y aumento de la prevalencia y de la incidencia de EPOC. ¿Qué son polvos biológicos? En realidad, es un tema muy complejo. Polvos biológicos normalmente incluyen sustancias derivadas de microorganismos, de bacterias tanto que pueblan el mundo vegetal o el animal, hongos, alérgenos de epitelios animales, por ejemplo, endotoxinas, peptidoglicanos,
que son, digamos, sustancias que componen la pared bacteriana, pólenes y fibras orgánicas. Entonces, de una manera general, el polvo biológico es una mezcla muy compleja. Aquí tenemos una foto, por ejemplo, de una panadería en que tenemos tanto un aumento o un riesgo aumentado de asma ocupacional como de EPOC. Respecto a la relación de los agentes ocupacionales, que son más conocidos como asociados a caída acelerada de la función pulmonar y EPOC, aquí tenemos en esta columna la rama o la industria o el tipo de trabajo, y aquí los agentes más reconocidos. Entonces, en minería de carbón, por exposición a sílice, polvos minerales, trabajos en agroindustria, la gente que trabaja con animales confinados, lo que aquí en Brasil no es muy común porque el clima aquí no es muy frío. Entonces, por ejemplo, ahí en Argentina es posible que haya un mayor número de estancias que tengan ganado o animales confinados. Entonces, ustedes tienen mayor exposición a microorganismos, polvos orgánicos y gases derivados también de ese confinamiento. De la misma manera, silos de granos, en los que encuentran polvos orgánicos y exposición a gases, fundiciones, estos son soldadores, humos de soldaduras y gases de soldaduras en fundiciones que tienen polvos y gases también, industria del caucho, ciclohexano y otros, y también en la producción de papel y celulosa, en donde encontramos cloro, ozono y otros gases también. Esta es una foto de un galpón de una industria que hace pisos cerámicos. Entonces, aquí ustedes tienen uno de los componentes para hacer porcelanato, es la propia sílice, y esta es una pequeña fundición donde se realizan piezas metálicas para su uso doméstico. Entonces, aquí ustedes tienen no solamente la cuestión de la fundición, como también tienen soldaduras y probablemente cromado y otros tipos de actividad que exponen a los individuos a una gama de gases y humos metálicos. En este metaanálisis, revisión sistemática reciente sobre EPOC ocupacional y exposiciones ocupacionales, estos autores señalan algo que vemos en la práctica. Es muy común, cuando hacemos la historia ocupacional del individuo que tiene un trabajo sospechoso y que presenta una función pulmonar alterada o EPOC, las exposiciones son muy complejas. De manera general, no es una exposición a un único agente. Por ejemplo, si tomamos un soldador, el soldador está expuesto a humos metálicos y a gases que también son muchas veces gases que se llaman gases protectores para lo que están soldando. En inglés lo llaman de shielding gases. Entonces, normalmente son exposiciones más complejas. Aquí, por ejemplo, ustedes tienen una galvanoplastía. ¿Qué tienen ustedes aquí? Ustedes tienen vapores de ácidos fuertes. También tienen vapores metálicos del proceso de cromado. Entonces, de manera general, son exposiciones complejas. Otra cosa importante respecto a esta revisión sistemática y metaanálisis es que demuestran que en esos trabajos que utilizaron matrices de exposición ocupacional para identificar exposiciones, las prevalencias o incidencias de alteraciones funcionales y clínicas son mayores
que cuando la exposición ocupacional se realiza simplemente con un dato de histórico, historial, ocupacional, que pregunta cuál es su profesión. Eso es un punto muy importante. Cambiando un poco de tema, nosotros también tenemos otro grupo de exposiciones que son las exposiciones principalmente domésticas de biomasa. Esto aquí en el sur de Brasil e incluso en el nordeste de Brasil y seguramente creo en Argentina, en Uruguay, en Paraguay también. Hay muchos domicilios que, por ejemplo, utilizan hornos a leña, en los que se quema madera para cocinar o para calentar el ambiente. Nosotros sabemos ya que existe un riesgo aumentado de enfermedades respiratorias, principalmente en mujeres y en niños que quedan expuestos desde su nacimiento a ambientes que contienen esos humos. Este trabajo se realizó en Brasil y describió alteraciones en la tomografía computada en mujeres no fumadoras que tenían EPOC y exposición a polvos derivados de la quemada de maderas domiciliarias. Lo que se observó en la tomografía es que había en estos casos más bandas parenquimatosas, más engrosamiento de la pared bronquial, más bronquiectasias, más perfusión en mosaico, atelectasia, en comparación con un grupo de control. Vean que es un estudio pequeño, es un estudio relativamente pequeño, pero es un estudio que se realizó hace 8 años, en definitiva, ya mostrando alteraciones de imágenes, algunas de ellas probablemente estructurales. Este es otro trabajo muy interesante que demuestra el fenotipo en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica asociada a exposiciones a biomasa. Y es muy interesante porque muestran aquí que quien tenía exposición a biomasa presentaba más pigmentación de las vías aéreas, presentaba también más disfunciones de pequeñas vías aéreas y menos enfisema y menos atrapamiento aéreo, se llama air trapping, cuando comparados con EPOC provocada por tabaquismo. Entonces hay un fenotipo un poquito distinto en EPOC por tabaquismo con aquella producida por exposición a biomasa. Este es otro trabajo publicado hace 3 años por un grupo chileno que comparó la enfermedad obstructiva crónica asociada al tabaco con aquella asociada al humo de biomasa o ambos. Demostraron que en aquellos que tienen EPOC por tabaco había mayores niveles de proteína C reactiva y menores niveles de IgE. Aquí es muy interesante porque la inmunoglobulina E fue significativamente mayor en los casos de EPOC por exposición a biomasa. Entonces, mostrando que además de las alteraciones estructurales de diferencias, también hay posiblemente un sustrato bioquímico distinto entre la EPOC desarrollada en estas dos condiciones. Y finalmente, para terminar, este es un trabajo de este año, que también es una revisión sistemática, un meta-análisis realizado con trabajos provenientes de Asia, que mostró tanto la prevalencia de EPOC como la mortalidad por EPOC. También se hizo un análisis derivado de distintas cohortes asiáticas. Entonces, ellos muestran que hay una prevalencia mayor de EPOC en exposiciones a biomasa y hay también una mortalidad mayor
por EPOC en aquellos expuestos a biomasa cuando se los compara con los no expuestos. Entonces, la conclusión de este trabajo es que la exposición a humos de combustibles sólidos, en el caso estamos hablando de biomasa, correlacionados de manera consistente y significante con mortalidad y prevalencia de EPOC en países del sur de Asia, aún teniendo en cuenta la heterogeneidad de los estudios que se incluyeron en esta revisión sistemática y metaanálisis. Entonces, resumiendo, lo que quise mostrarles en esta presentación fue que tanto exposiciones de origen ocupacional como exposiciones de contaminación indoor y exposición ambiental en el domicilio deben ser responsables por una parte importante de alteraciones funcionales y de prevalencia, incidencia y mortalidad mayores por enfermedades pulmonares crónicas, principalmente enfermedades obstructivas. Y no hablamos sobre la cuestión de la enfermedad intersticial, que es otro capítulo respecto a las exposiciones tanto a agentes ocupacionales como a exposiciones indoor. Les agradezco y, por supuesto, vamos a tener la oportunidad de discutirlo durante nuestro encuentro virtual futuro. Muchas gracias. Terminamos de escuchar la exposición del doctor Eduardo Valgaranti sobre EPOC vinculado a enfermedad o ocupaciones. Muy interesante, doctor. Estamos esperando algunas preguntas y yo tenía una con respecto a una investigación suya sobre asma que había realizado en la década del 90 sobre asma en Brasil, y cuáles fueron las conclusiones de ese trabajo suyo. Boa noite a todos. Mais uma vez eu gostaria de dizer que é um prazer estar acá. E gracias por la invitación. Voy a tratar de hablar despacio a ver si me comprenden, entienden, ¿ok? El trabajo sobre asma, hicimos un trabajo en seis diferentes servicios que atendían a trabajadores con quejas respiratorias compatibles con asma. Y lo que nos llamó la atención es que la ocupación más prevalente que tuvimos en la ciudad de São Paulo eran de personas que trabajaban con como terceros en servicios de limpieza, ¿sí? Expuestos a productos de limpieza como cloruro, amoniacales, y otro. Y también, claro, exposiciones a los isocianatos en pintores, ¿no? Notadamente en pintores de autos, trabajos con marcenarías. ¿Marcenarías es marcenaría en español? Carpintería. No me acuerdo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo? Carpintería. Carpintería, ok. Que utilizaban vernices, y adhesivos con isocianatos. Entonces, creo que ese trabajo está publicado en los años, en comienzo de los años 2000. Doctor, y con respecto a los productos de biomasa en su país, ¿cuál es tu experiencia? Es prácticamente nula, porque trabajo en São Paulo, no es un ambiente urbano, no hay mucha gente que se expone a biomasa. En general, el trabajo que mostré
Es un trabajo hecho en Goiás, en el estado de Goiás, que es un estado que hay muchas actividades agrícolas. São Paulo también, pero hay percentualmente un percentage mayor de población en agricultura, en domicilios agrícolas. Entonces, no tengo una experiencia particular con la cuestión de biomasa. Y una otra cosa que estamos muy interesados en este momento es no solo la cuestión de la EPOC, sino también a la cuestión del cancro, del cáncer causado por humos de biomasa. Interesante. No solo el cáncer de pulmón, sino también cánceres del aparato digestivo. ¿Cuál es tu experiencia, doctor, en la positividad de las denuncias cuando vos haces el diagnóstico de un EPOC ocupacional en tu país? ¿Cuál es la posibilidad de tener para ese trabajador una remuneración, una jubilación y o un alejamiento de esa exposición? Ok, es una pregunta muy interesante. Creo que la respuesta es no solo en Brasil, pero también creo que en Argentina y también en los países desarrollados es un diagnóstico muy complejo porque el diagnóstico de EPOC ocupacional es basado en datos epidemiológicos mucho más do que en datos clínicos. Es muy común que el trabajador sea un fumador y es muy difícil para, vamos a ver, el servicio público aceptar que la EPOC es ocupacional. Pero lo que hacemos en general es tratar de cuantificar cuando hay los dos riesgos, el tabaquismo y exposiciones sospechosas. Lo que hacemos es en el relato es tentar una cuantificación de cuánto que es el tabaquismo, cuántos años o si hay medidas cuantitativas de exposición o por lo menos medidas cualitativas. Eso es una buena, creo que es una buena práctica. Y en Brasil, además, las enfermedades ocupacionales no hay necesidad que sean prescritas por la legislación. Pueden estar en la legislación, pero si uno prueba en un relatorio que hay causalidad, mismo que no sea una enfermedad aceptada como ocupacional, es posible de ser considerada, ¿okay? Pero lo mismo pasa en Canadá, en Estados Unidos y en Europa. El problema con la admisión de la EPOC como ocupacional por organismos estatales que hacen previdencia o pagan, no sé cómo se llama en español, es muy complicado y esto es general. La previsión social. Lo mismo se pasa con la asma también. Claro. ¿Puedo hacer una pregunta, Rosa? Sí, ¿cómo no? Bueno, estoy con un problema en la cámara, no sé qué pasa. Hola, Eduardo, qué gusto verte. Hola, Lilian. Sí, no puedo, no sé qué pasa. Bueno, cosas que ocurren. El sistema en Brasil, del sistema de riesgos del trabajo, ¿es estatal o es privado? Es estatal. Es estatal, no hay entidades privadas en el sistema hasta ahorita.
Bien. De todas formas, es difícil comprobar el origen ocupacional en algunas patologías. Sí, sí, es diferente de una neumoconiosis. Las patologías de las vías aéreas son más difíciles, tanto la asma como la EPOC. Claro. Es más difícil de ser aceptadas por el seguro social. Perfecto, gracias. Una pregunta más en cuanto a tu vínculo de algún trabajo de investigación que estés pensando o has hecho en relación a la contaminación ambiental en áreas industriales o grandes ciudades, grandes urbes. No he trabajado en esta área específicamente. No es mi área de, es una área de interés, pero más de conocimiento general, pero no he hecho investigaciones en problemas ambientales y con la polución o con otros aspectos también. Eduardo, quizás última pregunta, a ver si hay alguna más en el público. ¿Qué le recomendarías vos a un médico general en cuanto al interrogatorio en búsqueda de la patología ocupacional del paciente que está entrevistando? Ok, la primera cosa es hacer el diagnóstico de la enfermedad respiratoria, eso es muy importante. O sea, hacer el diagnóstico correcto de la EPOC o de la asma, ok. Cualquier individuo que desarrolla asma como un adulto, hay necesidad, y mismo no solo en adultos, pero principalmente en adultos, hay necesidad de hacer un histórico ocupacional muy detallado. En relación a la EPOC, el histórico ocupacional es muy detallado y el problema con el médico general es, a mí me parece que enseñar historia ocupacional es algo muy complicado, porque historia ocupacional se aprende en la práctica, no se aprende en los libros. Se aprende indo a la industria, indo al comercio, indo a los sitios en que las personas trabajan. Esto es la mejor forma de comprender cómo se pasan las exposiciones ocupacionales. Pero de cualquier forma hay agentes que son muy conocidos, hay listas de agentes, y el problema es cómo traer la información para el médico generalista. Hay diferentes estrategias y las estrategias dependen del sistema de salud de cada país, de cada región. Rosita, sí. Hay una pregunta de la doctora Raquel Pendito, en realidad dos, la doctora Algranti, que es con qué frecuencia realizan en su país los exámenes periódicos a los expuestos y si luego notifican al trabajador sobre el resultado. Ok. Hay necesidad de hacer exámenes periódicos en todos los que están expuestos a polvos minerales. En especial, o sea, sílice, a polvos que contienen sílice, a polvos que contienen fibras de asbesto y al carbón, y a otros polvos también. Hasta ahora la legislación pide que se haga una placa a cada año en las personas que están expuestas a polvos de sílice, de asbesto o de carbón. Pero eso va a ser cambiar. Era para ser cambiar ahora, en el mes 8, pero se fue postponed. ¿Cómo se dice? Postergada.
postergado para el próximo año. Entonces, hicimos una nueva tabla que contiene la periodicidad embasada en análisis cuantitativa de polvo y de sílice o de fibras. Entonces, para sitios en que la cantidad de sílice está bien controlada, la periodicidad va a pasar a ser a cada 3 años, por los primeros 15 años, después a cada 2 años. Si la exposición es descontrolada, sigue siendo anual. No me acuerdo de la tabla toda, no tengo en mi memoria toda la tabla, pero va a cambiar. Hay necesidad también de se hacer una espirometría a cada 2 años a todos los expuestos a polvos minerales, ¿ok? Entonces, rayos X y espirometría para polvos minerales. Para aquellos que están expuestos a agentes que no son agentes que causan neumoconiosis, como por ejemplo agentes químicos del tipo isocianatos, hicimos una propuesta de una espirometría en la admisión y después apenas si desarrollan algún síntoma. Ok, si les gusta, podría enviar la nueva propuesta por email para que vean cómo las cosas, cómo van a cambiar. Y nos encantaría, doctor. Y me parece que con esta pregunta terminaríamos este primer blog, sin agradecer antes tanto a Enrique, que es nuestro traductor en este momento, y al doctor Eduardo Agranti, que espero que se quede para las próximas exposiciones. Le agradezco muchísimo, doctor, y también en su parte a la doctora Lilian Capone, que pudo conectarnos con usted, que es nuestra experta, y invitándolo también a participar con su conocimiento en alguna vez que nosotros necesitemos que usted nos ayude. Muito obrigado. Mais uma vez, eu estou muito contente de estar aqui. Foi um prazer. E eu espero estar com vocês novamente em outras ocasiões. Muchas gracias por estar con ustedes. Eu vou continuar. Va a seguir escuchando las otras exposiciones. Muchas gracias. Entonces, nosotros seguiríamos con la segunda parte de este seminario. Y en esta segunda parte comenzará su disertación en diagnóstico diferencial de neumoconiosis la doctora Marisa Bescovo, que es neumonóloga del Hospital Muniz y del Instituto Vacareza UBA, y es docente adscripta y también pertenece al programa Nacional de Tuberculosis. Aquí le damos paso a la doctora. Muy bien. Bueno, ante todo quisiera agradecer a la gente que me llamó para formar parte de esta jornada y yo intentaré exponer los diagnósticos diferenciales más importantes que considero puede llegar a incidir en la evolución de un paciente visto desde una médica neumonóloga clínica y no ocupacional. Bueno, vamos a hablar primero de silicosis y sabemos que por su forma de presentación y de su evolución, la silicosis puede ser crónica, aguda o silicoproteinosis y acelerada. La crónica puede ser simple o complicada. Entonces, ¿en qué consiste la silicosis aguda o silicoproteinosis? Ustedes saben que en esta entidad se produce en gran cantidad de inhalación, o sea, gran cantidad de partículas de inhalación de sílice durante un tiempo bastante corto. Y lo que vemos es la ocupación, el relleno alveolar
de una sustancia lipoproteinácea que se tiñe con el PAS. Se llama silicoproteinosis porque es, desde el punto de vista de la imagen, semejante a la proteinosis alveolar. Nosotros vemos acá la imagen radiológica, hay opacidades centroacinares no bien delimitadas que van a tender a confluir en la zona periliar, dando la imagen que conocemos como en ala en mariposa y lo que vamos a ver, a diferencia de lo que es el edema agudo de pulmón, que no hay cardiomegalia y que no hay, además, derrame pleural. Cuando vemos la tomografía, vemos que esas imágenes son parcheadas, hay consolidaciones, y algo que se describe característico para la proteinosis alveolar no estaría presente o estaría, digamos, en menos porcentaje, que es el patrón en empedrado. Entonces, nosotros sabemos que en la proteinosis alveolar la lesión característica es la superposición de lo que es la opacidad en vidrio esmerilado y el reticulado o el engrosamiento de los septos. Entonces da esta imagen de tipo geográfica y que es muy característica de la proteinosis alveolar. Bueno, en el caso de la silicosis, de la silicoproteinosis, la imagen es diferente. Los nódulos están, hay confluencia, es más, pueden ser que sean, digamos, bilaterales, pero pueden ser unilaterales. Además de esta forma de presentación, hay algo también diferente que es la clínica. En general, en el caso de la proteinosis alveolar, un tercio de los pacientes van a ser asintomáticos. En cambio, la silicoproteinosis tiene una evolución totalmente diferente. El paciente progresa a un COR pulmonar, insuficiencia respiratoria y fallece. En realidad, cuando uno habla de la proteinosis alveolar, habla de tres posibles causas, que serían la congénita, la secundaria y la autoinmune. Por definición, la silicoproteinosis podría corresponder a una forma secundaria, es decir, por inhalación de polvo de sílice, pero pareciera que el mecanismo también es autoinmunitario. Con respecto a la silicosis simple, es la forma nodular, son nódulos de pequeño, de tamaño pequeño, de 2 a 5 milímetros, que muy típicamente pueden calcificar, tienen la tendencia a situarse a nivel de campos superiores y posteriores, tienen una localización que es centrolobulillar y subpleural. Y en esta localización, cuando hay confluencia, puede dar la morfología de una pseudoplaca. Entonces, ¿cómo lo vemos? Vemos múltiples imágenes de tipo nodulillares, que son simétricas, bilaterales, pero con un neto predominio a nivel superior y posterior. Acá, a nivel de la tomografía, vemos los nódulos, sobre todo a nivel subpleural. En esta última, lo que vemos son las adenopatías típicas de la silicosis, que también se ven en la sarcoidosis, en la histoplasmosis y en la tuberculosis, que son en cáscara de huevo, es como la imagen cuando uno parte un huevo y lo ve desde adentro, nombre que fue dado por Felson. Entonces, ¿cómo son estos nódulos? Bueno, estos nódulos de distribución perilinfática van a distribuirse a nivel axial por los a nivel de peribronco vascular,
A nivel también interlobulillar, porque recuerden que los linfáticos van por fuera, y a nivel supleural. Entonces, ¿cuáles son las enfermedades que van a presentar la misma distribución perilinfática y con la cual tenemos que hacer el diagnóstico diferencial? La sarcoidosis, que es, en algunas circunstancias es prácticamente igual que la silicosis, por eso es importantísimo hacer una buena historia ocupacional, la linfangitis carcinomatosa y la neumonía linfoide crónica. Por ejemplo, en el caso de la sarcoidosis, vemos cómo hay un engrosamiento no solo de los septos, sino también de la cisura. Este engrosamiento puede ser lineal, irregular o nodular, y en este caso se llama, como bueno, los neumonólogos sabemos, encollar de perlas, y lo característico es que también va a haber, va a presentar las adenopatías en cáscara de huevo. Con respecto a la linfangitis carcinomatosa, también vamos a ver el engrosamiento peribroncovascular, vamos a ver el compromiso subpleural, y es muy llamativo las imágenes poligonales que se ven en la linfangitis cuando, o sea, por obstrucción del nódulo, del tumor, vamos a ver el engrosamiento interlobulillar. Perdón. Con respecto a la silicosis complicada, o la fibrosis masiva progresiva, son masas que tienen bordes irregulares que se asocian a enfisema bulloso circundante, y esto es un dato muy importante que tenemos que tener en cuenta porque va a ser un elemento que puede llegar a diferenciar el carcinoma de pulmón cuando la masa es unilateral. Presentan la densidad de partes blandas, pueden tener áreas de calcificación o zonas de menor densidad en su interior. Hay distorsión de la arquitectura pulmonar y de la anatomía vascular, y hay adenopatías ciliares y mediastínicas en el 40% de los casos. Hago hincapié en la distorsión de la arquitectura pulmonar, porque la tuberculosis, sobre todo la forma extraprimaria, ustedes saben que se localiza a nivel apical y en su fase de curación, en su fase de secuela, hay fibrosis y la fibrosis retrae, y en la retracción hay distorsión de la arquitectura pulmonar. En este caso tenemos entonces silicosis complicada, ¿no? Vemos que hay múltiples nódulos que tienen la tendencia a fusionarse, a hacer coalescencia, y en esta imagen, que es bastante típica, tiene localización bilateral apical. Acá lo vemos también a nivel de la tomografía, y la imagen que yo les decía, donde está la flecha, es que hay áreas de enfisema entre la lesión, entre la masa y el parénquima, y la pleura, perdón, y esto es a favor de una silicosis, complicada. Entonces, ¿cuándo tenemos que pensar que esa masa, sobre todo si es unilateral, es un carcinoma? Bueno, precisamente si es unilateral, si está ubicada en cualquier localización y no a nivel apical, si el crecimiento es rápido, cuando no existe áreas de enfisema bulloso entre la masa y la pleura, y cuando no presenta calcificación, o si la presenta, no es la típica de la silicosis. Con respecto al asbesto,
nosotros hablamos de lesiones benignas y lesiones malignas, lesiones pleurales y parenquimatosas. Dentro de las lesiones pleurales benignas tenemos las placas pleurales, que son lesiones que en realidad son asintomáticas y lo único que traducen es la exposición al asbesto. El engrosamiento pleural difuso, que puede llegar a ser importante de acuerdo al porcentaje de la caja torácica que compromete, o sea, puede ser bilateral, puede ser unilateral, y a nivel de la discapacidad uno piensa que se considera el 25% si es bilateral o el 50% si es unilateral, y puede dar lo que se conoce como pulmón atrapado. El derrame pleural benigno es un derrame que generalmente es un exudado, es junto con las placas pleurales las lesiones que más precozmente las vamos a ver, y de todas ellas yo quisiera hacer hincapié en la atelectasia redonda, porque no por su frecuencia, sino por el diagnóstico diferencial que siempre plantea, que es el carcinoma de pulmón. Entonces, ya hablamos de las lesiones pleurales benignas, la mayoría son asintomáticas y el periodo de latencia oscila entre 10 a 30 años. La atelectasia redonda, entonces, es un tipo particular de colapso pulmonar que no es segmentario, que es periférico, que se produce por una invaginación de la pleura, y al invaginarse arrastra en forma de haz a, digamos, el paquete broncovascular hacia el borde de la lesión, dando lo que se conoce como cola de cometa. Esta es la pleura, invagina y se lleva al pulmón, o sea, ocasiona un colapso, y esta imagen es la cola de cometa. Es localización periférica, es en contacto con la pleura, es redondeada u ovalada, y en general tiene anomalías de la pleura del mismo lado, ya sea un derrame o un engrosamiento. Esta, bueno, es la imagen de la cola del cometa. ¿Qué tenemos? ¿Qué elementos contamos los neumonólogos y los clínicos para hacer el diagnóstico diferencial cuando estamos en presencia de un paciente que tiene antecedente ocupacional al asbesto y aparece con una lesión de este tipo? Bueno, sabemos que la forma, los contornos, el tipo de calcificación siempre nos va a ayudar. En el caso del carcinoma de pulmón son lesiones que son o lobulares o son irregulares, pueden tener espículas. Cuando hay varias espículas, lo conocemos como corona radiada. El signo de la cola pleural, que no es el de cometa pleural, es otro, se consideró durante mucho tiempo que era un signo específico de malignidad, y después se vio que también podía estar presente en tumores benignos. Con respecto a la calcificación, puede ser puntiforme, excéntrica, y esta es una imagen típica de lo que se conoce como sunburst, que en la traducción sería la imagen del resplandor solar o del sol naciente, típica del carcinoma de pulmón periférico y que en este caso se presenta espiculado. Dijimos que había enfermedades pleurales. Dentro de las enfermedades, y que podían ser respiratorias o no respiratorias, dentro de las enfermedades respiratorias reconocemos
la asbestosis, que es la enfermedad parenquimatosa pulmonar, el mesotelioma pleural maligno y el cáncer de pulmón. Y dentro de las no respiratorias, el mesotelioma peritoneal y otros tumores estratorácicos que ahora conocemos que el riesgo de haber estado inhalando asbesto favorece, como el cáncer de colon y posiblemente el de laringe, estómago, renal y esófago. Con respecto a la asbestosis, es, bueno, la enfermedad pulmonar, como les dije recientemente, asociada a la inhalación de fibras de asbesto. Pertenece al grupo de las neumoconiosis, que ahora se conocen como enfermedades pulmonares intersticiales fibrosantes difusas. Está asociada a la presencia de cuerpos o fibras intrapulmonares de asbesto y el periodo de tiempo entre la exposición y el inicio de los síntomas suele ser de 20 años o más, a veces más de 40. En etapas avanzadas es indistinguible de una fibrosis pulmonar idiopática en lo que es su histología, es decir, una WIP. Entonces, hay algunos elementos que precozmente nos pueden orientar que se trata de una enfermedad intersticial difusa, fibrosante, relacionada a la exposición al asbesto. Lo primero que se observa son opacidades puntiformes subpleurales que se relaciona con la fibrosis del bronquiolo terminal. O sea, hay una fibrosis peribronquiolar. Cuando esas opacidades confluyen, se ve unas líneas, curvilíneas subpleurales, que son paralelas a la pleura. Hay engrosamiento de los septos, interlobares e interlobulillares en la periferia cuando esa fibrosis ya supera lo que es el bronquiolo y se va extendiendo. Hay densidades subpleurales que en realidad son bastante inespecíficas y hay bandas parenquimatosas como la que se ve en esta imagen, desde pleura a parénquima pulmonar. Y la panalización con quistes de paredes finas y microquistes y que se da en las zonas posteriores se ve en etapas muy, pero muy avanzadas. Los que tenemos juventudes acumuladas, por no decir que somos añosos, y que no nos formamos con la tomografía, o por lo menos cuando iniciamos nuestro aprendizaje, lo hicimos con la radiografía, recordamos muy bien las diferencias radiológicas entre lo que era una masa pulmonar, una masa pleural y una masa extrapleural. Y me pareció un buen momento para recordarlo, por lo menos en nuestro caso, aprendimos mucho. En la masa pulmonar hay, es una imagen redondeada que forma un ángulo agudo, si recuerdan lo que es el ángulo de Bernoulli, es el ángulo que forma la masa con la pared. En el caso de la masa pleural, es una masa que tiene, digamos, es más lenticular, tiene los bordes asintados y también forma un ángulo obtuso, pero no tiene lesión costal, no tiene lisis costal. Y a nivel extrapleural tenemos una imagen más redondeada que tiene una convexidad que mira al pulmón, también tiene ángulo obtuso y que parece la imagen de una mujer embarazada, por eso se lo conoce como el signo de la mujer embarazada de Felson y que sí tiene lisis costal. Y entramos en lo que es el mesotelioma pleural maligno.
que ese es un tumor, ¿sí?, de las células mesoteliales, que puede afectar no solo la pleura, sino también el pericardio, el peritoneo. Y en el caso de el mesotelioma de localización pleural, se ve como una masa sólida que puede comenzar como una imagen, un nódulo periférico, puede, digamos, atravesar una forma de presentación bastante típica, que es el derrame pleural de tipo hemorrágico, con la característica que es recidivante, puede presentar varios nódulos a nivel de la pared o puede presentar, como en este caso, una lesión pleural que va invadiendo al pulmón con compromiso, en este caso, por ejemplo, basal. El mesotelioma pleural es un tumor que realmente tiene una evolución terrible. Cuando uno lo diagnostica, ya en realidad no puede, la sobrevida es muy escasa. En este caso vemos cómo hay nódulos, cómo hay un desplazamiento del mediastino hacia la zona de la lesión, y esto es importante porque cuando uno tiene un derrame pleural, el desplazamiento es hacia el lado contralateral, en cambio en el mesotelioma es ipsilateral, y lo que uno va viendo es que va, hay digamos una lesión que va recubriendo todo lo que es el hemitórax y va haciendo una retracción y va encogiendo lo que es el pulmón. Entonces, ¿cuáles son los signos que orientan a la malignidad de un engrosamiento pleural? Es la afectación de la pleura parietal con un grosor que sea mayor de un centímetro, que el derrame pleural sea unilateral, que haya afectación de la pleura mediastínica o del pericardio, que haya un engrosamiento concéntrico de la pleura, es decir, que haya un encapsulamiento del pulmón, que haya una pérdida de volumen acompañando a ese hemitórax, es lo que comentaba como el tórax contraído, y engrosamiento pleural nodular, o sea, mayor de 3 centímetros, y diseminación hacia las estructuras adyacentes, metástasis pulmonares o ganglionares. En general, los médicos clínicos y a veces los neumonólogos jóvenes no están muy acostumbrados a evaluar los nódulos que pueden aparecer a nivel de, digamos, de la pleura, o no interpretan lo que pueden llegar a sugerir, no solo desde el punto de vista de un mesotelioma. Nosotros podemos tener nódulos de tipo engrosamiento, de tipo secuela, como puede ser un traumatismo, como puede ser una tuberculosis pleural, aunque en el caso de la tuberculosis pleural las secuelas son diferentes, vamos a tener de pronto una retracción de tipo el signo de la carpa, o algún casquete apical, o por ejemplo si hubo un derrame de tipo hemorrágico, que quedan las lesiones, pero de ninguna manera uno observa cómo hay una progresión con este encapsulamiento del pulmón. ¿Cuál es el diagnóstico más importante del mesotelioma pleural? Son los tumores pleurales. Los tumores pleurales se van a presentar también como masas que van a extenderse a través de la pared de el tórax. En general van a cursar con derrames
y pueden iniciar, como por ejemplo en este ejemplo, con pequeños nódulos que debe orientar a los diagnósticos diferenciales, pero de ninguna manera encapsulan el pulmón como lo hace el mesotelioma maligno. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a la doctora Marisa. Ahora nos va a acompañar nuestra colega de la sección, la doctora Vanina Martín, que está a cargo de los consultorios de patología ocupacional del Instituto Bacaresa UBA, con la exposición con neosis mixta. Las preguntas las recuerdo que son al final de las disertaciones del segundo bloque. Hola, buenas noches. Bueno, muchas gracias por estar ahí del otro lado. Yo voy a hablar de, como dijo Rosa, del tema coniosis mixtas. Quizás es un término que nos han escuchado a nosotros decir muchas veces, pero que nunca hablamos de cuál es la definición real de la patología coniosis o neumoconiosis mixtas. Cuando nosotros estamos en el consultorio, la verdad es que no nos resulta tan complicado hacer el diagnóstico de silicosis o de asbestosis cuando tenemos confirmada la exposición y una imagen compatible. Lo cierto es que nos resulta bastante simple. Sin embargo, el diagnóstico de neumoconiosis de polvos mixtos nos enfrenta a un desafío y la verdad es que no es tan simple por muchos motivos, pero uno de los motivos que tenemos que tener en cuenta al plantear este tema es que la verdad es que rara vez hay una monoexposición. Esto también es una cosa que vemos todos los días en el consultorio de patología ocupacional, que muchos de nuestros pacientes son trabajadores que tienen varias exposiciones, ya sea en paralelo o consecutivas. Pero rara vez hay una monoexposición, así que el desafío es muy grande y los diagnósticos erróneos son claramente posibles y bastante frecuentes en este tema. Fundamentalmente basado en que los detalles de las exposiciones previas causales rara vez están disponibles. Muchas veces, como decimos siempre, los trabajadores, los pacientes no saben con qué sustancias trabajaron, ya no se acuerdan. Los hallazgos clínicos pueden variar considerablemente porque justamente como las exposiciones pueden ser al mismo tiempo o en otros momentos, los componentes individuales de cada exposición van provocando reacciones patológicas diferentes y parcialmente superpuestas con respuestas inflamatorias, producción de colágeno, formación de granulomas. Entonces, los hallazgos clínicos pueden ir variando. Generalmente, nuestros pacientes son muy pocos los que se han sostenido toda su vida en un mismo trabajo. Actualmente, los pacientes cambian, los trabajadores cambian más frecuente de trabajo, de ocupación. Hay cambios muchas veces en los procesos de producción y materias primas. Los cambios laborales que implica la migración y también que el patrón radiológico típico en estos casos de exposiciones múltiples ya no es el que prevalece y vamos encontrando otras cosas que ahora después vamos a ver. Ahora, para empezar a definir un poquitito qué es el polvo mixto. El polvo mixto es la mezcla de sílice cristalina con silicatos no fibrosos. Estos silicatos representan polvos que son relativamente débilmente fibrogénicos, pero sí tienen el poder de modificar la intensa respuesta fibrogénica a la sílice cristalina, al igual que otros polvos como, por ejemplo, el hierro. Los pasos diagnósticos, un poquito, el primero es siempre el que nosotros repetimos una y otra vez, que es la historia ocupacional detallada y bien documentada de exposición concomitante a polvos mezclados. Así que el primer paso, como siempre, es la historia ocupacional y es uno de los más importantes. ¿Cuáles son las profesiones más afectadas a la exposición de polvo mixto? Los mineros, los trabajadores del metal y la fundición, los trabajadores de canteras, de la industria de la construcción y de la cerámica, la alfarería,
También estarían, que no está acá, pero la agricultura, el pulmón del técnico dental, que más de una vez hemos presentado, porque están expuestos a múltiples sustancias como el cuarzo, materiales cerámicos, metales. Así que el pulmón del técnico dental en ocasiones también puede ser una neumoconiosis de polvo mixto. En segundo lugar, hay que excluir otras neumoconiosis bien definidas. Y en este caso, la asbestosis, la berilosis, las neumoconiosis de los trabajadores del carbón, la neumoconiosis que alguna vez nos ha hablado Rosa Benítez de las diatomeas, de los metales pesados, las silicatosis por caolín, mica o talco, la silicosis propiamente dicha, incluida la silicoproteinosis, y la neumoconiosis de los soldadores. Pero también debemos excluir otros trastornos pulmonares intersticiales no relacionados con la exposición, como la fibrosis pulmonar idiopática, el granuloma eosinofílico, la sarcoidosis o también la bronquiolitis obliterante. Los síntomas son inespecíficos, como también son inespecíficos los síntomas de la silicosis, ¿no? Disnea de esfuerzo, en este caso suelen tener tos productiva, o sea, síntomas de bronquitis crónica. Y lo cierto es que la evolución de los síntomas clínicos en la neumoconiosis de polvo mixto se observó que es más lenta que la de la silicosis. En cuarto lugar, las imágenes, ¿no? Los hallazgos radiológicos en la radiografía simple de tórax incluyen mezcla de opacidades pequeñas, redondeadas e irregulares, pero siempre en estos casos las opacidades irregulares son los hallazgos más predominantes, en contraste con la silicosis clásica, donde en ese caso predominan las opacidades redondeadas pequeñas, cuando se trata de una silicosis simple, ¿no? Y las tomografías muestran opacidades reticulares, reticulolineales o reticulonodulares, o puede ser normal en algunos casos con neumoconiosis macular, que después vamos a ver que es una de las definiciones histopatológicas. Y a menudo se ven también áreas de enfisema. Algunos pacientes con lesiones típicas de neumoconiosis de polvo mixto tienen también fibrosis intersticial difusa superpuesta con un patrón indistinguible de la UIP. En realidad, tienen, a diferencia de la FPI, si lo queremos diferenciar de la FPI, en estos casos van a tener menos prominentes las bronquiectasias por tracción, van a ser menos prominentes, hay una ausencia de distribución predominante de la fibrosis supleural y mayor incidencia y extensión de la atenuación supleural, como para diferenciarla de la FPI. Este es un caso que muestra la evolución de un paciente que estaba expuesto a múltiples, con múltiples exposiciones, que era, trabajaba con yeso, y como ven ustedes en tanto la radiografía como la tomografía de la izquierda de la pantalla, vemos progresión a fibrosis. En la de la derecha se ve un patrón más reticular, y en la de la izquierda ya vemos algunas bronquiectasias por tracción y signos de engrosamiento de los septos y fibrosis. Es uno de estos pacientes que decíamos recién que tienen una evolución a una neumonía intersticial usual en muchos casos. Hay diversos trabajos que muestran un porcentaje de alrededor del 11.5, hasta hay uno que muestra que el 25% de los pacientes con neumoconiosis de polvo mixto evolucionan a un patrón que es similar al de la UIP e indistinguible del de la UIP. Acá tenemos otro caso donde vemos una radiografía de tórax con un compromiso predominantemente también intersticial, reticular, y una tomografía que muestra también engrosamiento de los septos y bronquiectasias por tracción, pero también algunas áreas de vidrio esmerilado y con alguna consolidación con distribución peribroncovascular. Acá tenemos otra que se parece más a la silicosis, con imágenes nodulillares bilaterales a predominio de los lóbulos superiores. Y bueno, en quinto lugar, dentro de lo que es el esquema diagnóstico, están las pruebas de función pulmonar, que en este caso pueden ser normales, mostrar un patrón obstructivo, restrictivo o mixto. En general, tienden a ser menos anormales que las que encontramos en la silicosis o asbestosis clásicas.
Y también las características patológicas, que hay un trabajo del 2004, es en realidad de ONMA, que es el que describe criterios diagnósticos para la neumoconiosis de polvo mixto, y dice que se reconocen en anatomía patológica tres lesiones en un paciente que está expuesto a polvo mixto. Las máculas, que son en realidad acumulaciones intersticiales de macrófagos cargados de polvo, que suelen tener distribución peribronquiolar o perivascular y se asocian con una malla fina de fibras de reticulina, pero sin una colagenización evidente. Después están las lesiones fibróticas de polvo mixto, que en realidad son nódulos de contornos irregulares en forma estrellada y que tienen diversos grados de colagenización. Y por último, los nódulos silicóticos, que son nódulos fibróticos bien delimitados, casi acelulares, compuestos de colágeno y alinizado en espiral. Y se define la neumoconiosis de polvo mixto patológicamente como una combinación de las máculas y de las lesiones de los nódulos por polvo mixto con o sin nódulos silicóticos en un individuo que tiene el antecedente de la exposición. Ahora, en el caso de que haya nódulos silicóticos, en realidad los nódulos de polvo mixto deben superar en número a los nódulos silicóticos, porque si predominaran los nódulos silicóticos, en realidad el diagnóstico correcto es silicosis y no neumoconiosis por polvo mixto. Acá tenemos una imagen de anatomía patológica con un ejemplo de cada una de las lesiones. Tenemos una lesión macular, tenemos una lesión nódulo por polvo mixto y el clásico nódulo silicótico más conocido por nosotros. Y en séptimo lugar estaría el análisis mineralógico, que en realidad de tanto el polvo de los pulmones como del lugar del trabajo o el ambiente, se puede utilizar para respaldar el diagnóstico en pacientes que tienen un historial de exposición poco claro, o hallazgos radiológicos y o patológicos como máculas o nódulos en los pulmones como complementario en el diagnóstico. También es importante destacar que, bueno, todos recordamos que el sílice presenta birrefringencia con la luz polarizada, pero en realidad la birrefringencia del sílice es débil en contraste con la birrefringencia muy intensa que tienen el resto de los silicatos. Y bueno, algo más además de todo esto asociado a la neumoconiosis de polvo mixto, y sí, hay más, porque también son pacientes que tienen mayor riesgo de tuberculosis pulmonar, igual que los pacientes silicóticos, mayor riesgo de cáncer de pulmón, igual también que los pacientes silicóticos, tienen, como nombramos antes, transición a neumonía intersticial crónica o fibrosis pulmonar intersticial crónica en algunos casos, y también asociación con autoinmunidad. Hay casos descriptos de asociación con artritis reumatoidea, como el Kaplan en la silicosis, y también hay casos de asociación con el síndrome de Sjögren en la neumoconiosis de polvo mixto. Y ahora la otra pregunta que yo me hacía es si solo vemos neumoconiosis de polvo mixto de origen ocupacional, o también podemos tener de origen ambiental o doméstica, como con la silicosis, por ejemplo, o la asbestosis. En realidad no es solo ocupacional, hay también neumoconiosis de polvo mixto por exposición doméstica. No se necesita tener una ocupación clásica para una exposición a polvo tóxico y mixto. Hay un pulmón característico que se llama Hatt-Lange, que en realidad es el pulmón por exposición al polvo mezclado producido por la quema de combustible de biomasa. Los combustibles de biomasa derivan de diversos materiales orgánicos como el pasto, la mazorca de los maíz, residuos de cultivo, maderas que la gente recoge para convertirla en calor, ya sea para cocinar o para calefaccionarse, y estiércol. Y sabemos nosotros que aproximadamente la mitad de la población mundial y el 90% en realidad de los hogares rurales de los países en desarrollo usan combustible de biomasa para cocinar y calentarse. Y esto es otra cosa que nosotros vemos en el consultorio a diario. Gente del interior de nuestro país o migrantes que por ahí vivían en áreas rurales y cocinaban con leña y con
combustible de biomasa y también se calentaban, se calefaccionaban con este combustible. Estas emisiones de los combustibles de biomasa pueden tener más de 200 sustancias químicas, junto con además partículas inhalables y partículas respirables, en las que se incluye el sílice y los silicatos, que suelen superar en estas emisiones los niveles de las directrices ambientales que están permitidos, ¿no es cierto? Y este pulmón, llamado neumoconiosis de polvo mixto de exposición doméstica, llamado HAT-LANG, con distintas acepciones que se le han dado a través del tiempo, tiene un espectro de presentación y un cuadro que puede diferir según el tipo, la duración de la exposición y el momento de la presentación. Y la verdad es que a nosotros vemos miles de veces pulmones que muchas veces en nuestro medio terminamos intentando hacer diagnóstico diferencial con tuberculosis por las características de las imágenes, que es uno de los principales diagnósticos diferenciales, y que muchas veces si no pensamos en esta posibilidad, hasta hacemos tratamiento empírico para tuberculosis. Sobre todo lo vemos en mujeres, ¿no es cierto?, en nuestro medio, que son las que se ocupan de la cocina, y muchas veces, como el hombre está trabajando, de recolectar todos los materiales para el combustible de biomasa también para calentarse y de hacer el fuego. Bueno, eso ha sido lo que quería contarles de neumoconiosis mixta. Gracias por estar al otro lado de la pantalla. Sí, vamos a continuar con el seminario. Dejamos las preguntas para el final. Agradecemos a la doctora Vanina Martín y vamos a continuar con la doctora Gabriela Manoneres, que es coordinadora con quien le habla de la sección de patología ocupacional en este año y en el próximo. Es médica neumonóloga de la provincia, una provincia patagónica de Santa Cruz, perdón. Ahí empieza entonces la doctora Gabriela Manoneres con silicosis y micobacterias. Bueno, muchas gracias, Rosa. Gracias a todos, como dijo Anina, los que están del otro lado, y a Vanina y a Lili por la invitación a participar. Bueno, no voy a entretenerlos mucho con lo que es la silicosis, porque muy bien lo explicó la doctora Vescovo cuando dio su charla en cuanto a sobre qué se trataba la silicosis, que era una enfermedad fibrosante que pertenecía al grupo de las neumoconiosis, en cuanto a la clasificación en su forma acelerada, aguda, crónica, simple y complicada, y la fibrosis intersticial. Y sí me voy a detener un poquito más en qué ocupaciones son las causantes de la exposición a sílice o a silicosis, que son la fabricación del vidrio, la minería, la fabricación de abrasivos, los chorros de arena o pulidos, la construcción de carreteras, construcción de edificios, los trabajos en canteras, los trabajos en túneles y galerías, la fabricación de cemento y diferentes polvos que vienen a formar parte de detergentes o polvos limpiantes. Tampoco quería dejar pasar la oportunidad de mostrarles en esta charla una foto de lo que es el plano de una mina. Esta es una mina de oro y plata de la provincia de Santa Cruz. Aquí se puede ver el plano de las múltiples galerías que recorren la mina, los túneles, cada túnel con su galería, sus bocas de aire y las tomas de extracción y purificación del aire. ¿Y cómo se trabaja dentro de una mina? Con este pequeño video cortito podemos ver que si bien se utiliza el agua, fíjense que se levanta humo, y como decía Vanina, generalmente no está sola una enfermedad ocupacional o una exposición ocupacional. Aquí es a polvos, también a malas condiciones como ambientes húmedos, y también los motores de las máquinas, que generalmente van a diésel o a combustible, ¿sí? Entonces tenemos el combustible, tenemos el humo que se genera y tenemos el propio polvo de la sílice. Esto es muy importante, sobre todo en pensar que hay muchísimas personas expuestas al polvo de la sílice,
que trabajan, por ejemplo, en Sudáfrica, en esta revisión de este año, se encontraron en una corte de 40 años que se estudió 1.200.000 trabajadores que pasaron por la industria de la extracción del oro con su alta exposición. La India, aproximadamente 11 millones de personas que trabajan expuestos a sílice. Brasil, más de 2 millones de personas. Y China, que tiene un alto número de casos de silicosis con una prevalencia de 6.000 casos nuevos anuales notificados. Esto es muy importante, sobre todo si pensamos en que países desarrollados y países en vías de desarrollo tienen una alta carga de exposición a la silicosis y además a otro tipo de noxa que puede ir asociada y hacer que esta entidad, que de por sí no es una entidad incurable, una entidad que no es autolimitada, que progresa y que genera fibrosis pulmonar, pueda a su vez tener un curso más maligno y de deterioro del parénquima pulmonar, como por ejemplo la tuberculosis. La tuberculosis, todos sabemos que es una enfermedad infecciosa causada por el Mycobacterium tuberculosis y que afecta con mayor frecuencia al pulmón, pero que puede afectar a otras partes del cuerpo, que puede presentarse en estado latente y estar inactiva durante muchos años hasta progresar a una enfermedad activa. En el 2019 tengo que señalar que enfermaron 10 millones de personas en todo el mundo de tuberculosis y que hubo 1.400.000 muertes, que en Argentina se reportaron 12.499 casos con una tasa de 27.8 por cada 100.000 habitantes. En todo el mundo la tuberculosis es una de las 10 principales causas de muerte como único agente infeccioso por encima del HIV. Y esto es muy importante de recalcar porque con todos los avances tecnológicos y la investigación científica en auge ante otras pandemias, como por ejemplo la del COVID, seguimos hace muchísimos años con esta pandemia de la tuberculosis que no controlamos. Y sobre todo que se hace a veces visible y muy dañina junto a otras patologías. ¿Cuáles son los factores de riesgo, además de la silicosis? La desnutrición, el alcoholismo, la diabetes, el abuso de drogas, la infección por HIV, infecciones parasitarias como la malaria y la leishmaniasis, y los cofactores inhalantes que influyen, como el tabaquismo y como se veía en ese pequeño video, la contaminación del aire indoor. Esto, como también lo ha explicado el doctor Algranti y como también lo decía Vanina, la importancia de la contaminación del aire indoor que genera la exposición y el aumento del riesgo a otras enfermedades. Pero a veces la tuberculosis, tratamos al paciente con un tratamiento antifílmico, el paciente silicótico que se empeora, que sospechamos que tiene lesiones cavitarias y sospechamos que es una tuberculosis y realmente el paciente no presenta mejoría y entonces tenemos que pensar en otras entidades infecciosas que pueden coexistir con la silicosis. Y entonces sabemos que la tuberculosis no viene sola, que también pueden existir las micobacterias no tuberculosas o micobacterias ambientales. Estas son enfermedades o condiciones preexistentes en algunas otras enfermedades, como la enfermedad obstructiva crónica, las bronquiectasias, son también patognomónicas de algunas enfermedades autoinmunes o colagenopatías, más frecuente en la diabetes, en los pacientes trasplantados, dado la inmunosupresión que conlleva sostener el trasplante, y en todos aquellos pacientes que requieren tratamiento con esteroides en forma crónica o, como dije antes, con inmunosupresores, anti-TNF-alfa y biológicos. Y en algunos países con baja tasa de tuberculosis prevalecen más las micobacterias no tuberculosas. A estas las podemos clasificar de acuerdo al crecimiento, en crecimiento lento y de crecimiento rápido. Algunas nos van a sonar muy comunes porque son muy comunes en los pacientes con HIV, como el complejo Mycobacterium avium, el Mycobacterium kansasi, el de crecimiento rápido podemos mencionar al Mycobacterium accessus, al chelonae, al fortuitum. Y tenemos que pensar que son más comunes de lo que nosotros a veces sospechamos. Y para ello me he tomado la libertad de presentarles algunos trabajos científicos
que exponen la coexistencia de estas enfermedades. Silicosis y enfermedad por micobacterias en el Reino Unido es un trabajo que se presentó en la revista Tórax en el 2017. El objetivo de este trabajo era establecer la frecuencia de la tuberculosis o la enfermedad por micobacterias no tuberculosis en una cohorte de pacientes con enfermedades pulmonares ocupacionales. Aquellos los métodos eran analizar esa cohorte y sobre todo a aquellos que tuvieran un diagnóstico de silicosis. Con diagnóstico de silicosis se identificaron 22 pacientes, todos hombres, con una edad media de 59 años, con una media exposición a la sílice de 23 años. Un 63% de estos pacientes eran fumadores o exfumadores de 27 paquetes año, que esto también lo decía el doctor Algranti. A veces es muy difícil tildar de ocupacional a una enfermedad cuando el paciente también es fumador, y sobre todo algunos trabajadores y los que trabajan en ámbitos de exposición suelen ser grandes consumidores de tabaco. El 36% de estos pacientes presentaron fibrosis masiva progresiva en la radiografía y 18,2% de los pacientes se clasificaron como silicosis acelerada antes de los 10 años de exposición. Las ocupaciones de este grupo de pacientes identificados, la mayoría eran trabajadores de la construcción, trabajadores de fundición, trabajadores de la piedra y algunos trabajadores en la minería de hierro y cobre. Los 19 de estos 22 pacientes, es decir, un 86,4% de los casos, habían tenido pruebas de tuberculinas positivas. 6 de esos 22 habían recibido tratamiento antimicobacterias, 5 de los 6 habían recibido tratamiento empírico para tuberculosis antes de que se les confirmara el diagnóstico de silicosis. De estos, 2 recayeron más tarde y se confirmó y se trató Mycobacterium no tuberculosis. Un paciente recibió tratamiento empírico para tuberculosis y estaba en espera de trasplante. Posteriormente, el paciente muere antes de llegar al trasplante pulmonar. 3 de los 6 pacientes habían desarrollado una micobacteriosis no tuberculosis, al menos en una ocasión. Las conclusiones a las que arriban es que tanto la TB como la micobacteriosis no tuberculosis en la silicosis eran altas, lo que respaldaba a otras publicaciones. Se destacaba la utilidad del diagnóstico, es decir, lo principal es tratar de hacer el diagnóstico de TB y de micobacteriosis no tuberculosis en silicosis debido a las características clínicas y radiológicas que son muy similares y que lleva a los pacientes a ser tratados empíricamente por tuberculosis con altas tasas de recaída y con progresión de la enfermedad. Y que ante la necesidad de un trasplante de pulmón en el caso de enfermedad acelerada, se puede requerir un examen más minucioso y cuidadoso en cuanto a la discriminación entre TB y no TB micobacterias. Otra serie de casos de Brasil, sobre todo aquí estudiaron micobacterias no tuberculosis en pacientes con silicosis. Este fue un estudio observacional, retrospectivo, unicéntrico. Revisaron informes médicos de 120 pacientes con silicosis a los que le hicieron lavado bronquial o cultivo de esputo para el diagnóstico de estas micobacterias. Esto fue una corte de 6 años, entre el 2013 y el 2019. Los resultados que obtuvieron fueron 11 de los 120 pacientes, tuvieron coinfección con Mycobacterium no tuberculosis. La edad promedio de los pacientes fue 49 años, todos varones, expuestos a la explotación del mármol de Carrara como parte de su ocupación. Los principales síntomas fueron tos, que duró de al menos 1 a 12 semanas. Las micobacterias que se detectaron fueron tanto de crecimiento crónico como de crecimiento agudo, como el cansasis, el intracelulares, el abscesus, el fortuitum y el cenop. 4 de los pacientes con silicosis fallecieron y en la tomografía de alta resolución el principal hallazgo fue las lesiones cavitarias. Es importante tener en cuenta las infecciones por Mycobacterium tuberculosis en todo paciente con silicosis que presente una infección pulmonar y que no responda a una terapia antibiótica estándar.
o a una terapia antifímica. ¿Cuál es la fisiopatología? Bueno, sabemos que la sílice penetra el sistema respiratorio y que las partículas que son de menos de 5 micras, al tener contacto con las paredes alveolares, son atrapadas por los macrófagos alveolares. Esto genera un daño en la membrana con estimulación de neutrófilos y liberación de interleuquina 1, de anti-TNF-alfa. Esto hace que aparezcan fibroblastos. Estos fibroblastos van a intentar reparar al tejido y allí es donde aparece el granuloma que contiene el nódulo inflamatorio y alinizante, es decir, el típico granuloma de la silicosis. A su vez, las micobacterias también son atrapadas en un primer momento por el macrófago, quien las presenta a los lisosomas, pero a través de otros receptores, no comparte receptores con la silicosis. Pero esta coexpresión en el sistema inmunológico debemos pensarla más allá de un enfoque exclusivo en el macrófago como primera línea de defensa y pensar también en que la inmunidad adquirida juega un papel muy importante en la restricción o en la eliminación del agente patógeno, dado que el corpúsculo silicótico no puede eliminarse, no puede ser destruido por el lisosoma como así pasa con la tuberculosis, que puede ser destruido. Pero lo que generaría esta adaptación de la célula y esta reacción inflamatoria continua, que por eso hace que la silicosis tenga esta característica de avanzar pese a que el paciente no esté expuesto, por esta cascada inflamatoria desatada, modificaría y adapta a la reacción inmunológica en la célula, haciendo que quizás tenga menos posibilidades de defenderse contra el bacilo de la tuberculosis o contra las micobacterias no típicas. En cuanto al diagnóstico, tener en cuenta la historia clínica del paciente, la historia clínica laboral, las imágenes, las pruebas de función respiratoria, el laboratorio y la microbiología. La confirmación diagnóstica la haremos por el antecedente de exposición, las imágenes compatibles y la confirmación microbiológica. En cuanto a la historia clínica laboral, siempre tener en cuenta el puesto de trabajo, el reconocimiento previo, es decir, si tuvo un examen previo al ingreso al trabajo, la duración, en ese examen tener en cuenta que la PPD es muy importante, la duración en su historia laboral, es decir, la duración en ese puesto, los cambios de puesto, los cambios de lugares, y si en esos lugares ha tenido los controles periódicos o no, y los síntomas, si se repiten además de en sus compañeros de trabajo, en sus familiares. Porque es bien sabido que la tuberculosis, como así las micobacterias no tuberculosas, son transmitidas al entorno más cercano. Recordemos los círculos, el círculo rojo, la familia, el círculo amarillo, los compañeros de trabajo hasta 6 horas de contacto, y luego aquellas personas que estén en contacto en menos de 6 horas diarias, que pasan a ser parte del círculo verde. En cuanto a la clínica, cuando existe la sobreinfección, pérdida de peso, síndrome febril con equivalentes subfebriles vespertinos, disnea progresiva, tos y expectoración y hemoptisis. Y más relacionados con la silicosis en sí, pero que se da en este momento de forma más abrupta, la hipertensión pulmonar por el agravamiento, la insuficiencia cardíaca y la insuficiencia respiratoria. En cuanto a función pulmonar, si tenemos los filtros adecuados y el lugar adecuado para poder hacer al paciente un estudio, estamos en presencia de un paciente que tiene una infección pulmonar, entonces tenemos que tener en cuenta que tenemos que hacer los estudios de función pulmonar bajo ciertas normas, pero vamos a encontrar un patrón restrictivo, hipoxemia en el ejercicio y una disminución en la difusión del monóxido de carbono. En cuanto a las imágenes, vamos a encontrar los nódulos silicóticos confluentes, la silicosis complicada y la fibrosis masiva progresiva. Aquí en esta tomografía, que les pido disculpas por la mala calidad de la imagen, vamos a encontrar también los nódulos confluentes, micronódulos y una cavitación. En esta radiografía de tórax podemos evaluar que vemos una imagen cavitaria que se confirma en la tomografía. Como decía Marisa, bien apical, y
posterior. En esta tomografía podemos ver algunas masas coalescentes y cavitaciones, además de micronódulos. Al laboratorio y microbiología, la baciloscopía, si pensamos en Mycobacterium tuberculosis, baciloscopía de esputo seriado, cultivo de esputo, o métodos moleculares si pensamos en una tuberculosis que fuera resistente o multiresistente, GeneXpert, PCR, ILAP o LAM. En cuanto al diagnóstico de las micobacteriosis ambientales o no tuberculosas, nos vamos a guiar por la ATS en cuanto a criterios clínicos, síntomas pulmonares, más cavitación o nódulos en la radiografía pulmonar o bronquiectasias multifocales con múltiples nódulos pequeños en la tomografía de alta resolución y la exclusión adecuada de otros diagnósticos posibles, por ejemplo, la tuberculosis u otras entidades. El diagnóstico microbiológico va a constar de dos cultivos, uno se requiere uno solo de los que voy a nombrar, pero cultivos positivos, al menos dos muestras de esputo seriado. Si las dos muestras no son consecutivas, se debe repetir y hacer las baciloscopías de forma periódica como para poder obtener el diagnóstico. Cultivo positivo, si no, de al menos una muestra de lavado bronquial, biopsia transbronquial u otra biopsia pulmonar que tenga una histopatología propia con presencia de micobacterias, granulomas, inflamatorio o presencia del bacilo ácido alcohol resistente y un cultivo positivo para micobacterias no tuberculosis. O una biopsia con características, como dijimos antes, histopatológicas micobacterianas y al menos un esputo o un lavado bronquial con un cultivo positivo para micobacterium no tuberculosis. En cuanto al tratamiento, bueno, el tratamiento de la coexistencia con tuberculosis, haremos el tratamiento de clásico de tuberculosis en una fase intensiva o esterilizante, 2 meses de cuádruple asociación, isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol en forma diaria en 60 tomas y la fase de consolidación de 4 meses con isoniazida, rifampicina, que puede ser en forma diaria, 120 tomas, o en forma trisemanal con un aumento de la dosis de estas mismas en 48 tomas o diferentes esquemas alternativos según tolerancia del paciente y según disponibilidad de fármacos. También en algunas ocasiones podemos requerir tratamientos de segunda línea ante resistencias o también ante aparición de efectos adversos o intolerancia a alguna de las medicaciones, como son la micacina, canamicina, capriomicina, levofloxacina, ciprofloxacina, cicloserina, proteinamida, PAS, rifabutina o los nuevos tratamientos. En cuanto a la quimioprofilaxis, las pautas actuales recomiendan, sobre todo, realizar las pruebas cutáneas de tuberculina. Y si estas son positivas, realizar la quimioprofilaxis. Tener en cuenta que la quimioprofilaxis está en la silicotuberculosis, está escrita para países que tienen baja carga de tuberculosis, no para nuestros países que tienen alta carga de tuberculosis. Y sería de esta manera, isoniazida 300 miligramos día o 10 miligramos por kilo día durante 6 meses a pacientes con silicosis, como así también para pacientes sanos, pero con periodo de exposición a sílice de más de 10 años y con una prueba cutánea para tuberculina fuertemente positiva, que tenga una induración mayor o igual a 10 milímetros. Hay otros regímenes con rifabutina o con la asociación, o más cortos, con isociación de isoniazida y rifampicina, y tener muy en cuenta diferentes advertencias, como por ejemplo, las complicaciones que podemos tener, como los efectos adversos, hepatotoxicidad, síndrome DRESS y las demás que se deben a los tratamientos, y también que algunos regímenes largos ponen en peligro la adherencia. Entonces tenemos que supervisar bien al paciente en cuanto a la toma de la medicación, sea o no sea una quimioprofilaxis, porque podemos perder a ese paciente y generar resistencia a una de estas drogas y perder a la droga que es muy valiosa.
En cuanto al tratamiento de las micobacterias no tuberculosas, va a depender de qué especie hayamos aislado. Si es el Mycobacterium kansasi, trataremos con rifampicina o rifabutina más cetambutolo y isoniazida. Si es diseminada, también rifampicina, rifabutina, cetambutolo y isoniazida. Si es el Mycobacterium avium complex, lo trataremos con claritromicina o azitromicina, más rifabutina o rifampicina, más etambutol, y según la gravedad se puede agregar un aminoglucósido en la fase inicial. Luego de hacer el diagnóstico y de comenzar con el tratamiento antifímico, bueno, tener en cuenta otros tratamientos, la oxigenoterapia, si hay desaturación, la vacunación contra la influenza y contra el neumococo, los programas de cese de tabaco, y luego de que el paciente mejore un poco el cuadro infeccioso, el ejercicio y la rehabilitación respiratoria, que son pilares fundamentales en estas enfermedades respiratorias. Es muy importante hacer un poquito de historia y tener en cuenta que la asociación entre la silicosis y la tuberculosis, o la asconiosis y la tuberculosis, fue reconocida en el siglo XIX. Que recién en el siglo XX fueron aceptadas como entidades diferentes y que en los países de altos ingresos, con el advenimiento de un control eficaz y de las medidas de protección y también de la quimioterapia antituberculosa, disminuyó un poco el interés y había disminuido la prevalencia de estas dos enfermedades y sobre todo el interés en la asociación en ambas por la protección para los polvos y orgánicos o inorgánicos y para la protección para la silicosis y con el tratamiento antibiótico. Pero tenemos que tener en cuenta que en muchos países la exposición a la sílice, a la silicosis y a la tuberculosis continúan coexistiendo en trabajadores de todo el mundo, sobre todo en los trabajadores en los países en vías de desarrollo. Y que el riesgo que un paciente desarrolle tuberculosis, un paciente con silicosis o expuesto a la silicosis desarrolle tuberculosis, es 2.8 a 39 veces mayor, dependiendo de la gravedad de la silicosis, que para el paciente sano. También es muy importante tener en cuenta que esta asociación no solo es relevante para el tratamiento, sino que también es relevante para la compensación del trabajador por tuberculosis en industrias en peligro de sílice. Por ejemplo, en la lista de la OIT se incluye a la silicotuberculosis, a la silicosis, a la tuberculosis, pero no se incluye al paciente expuesto. No está claro si el trabajador expuesto a sílice con ausencia de silicosis radiológica, si contrae tuberculosis, va a estar cubierto o no. En una revisión, lo que se ha visto es que muy pocos países consideran a la tuberculosis como una enfermedad ocupacional en los mineros en ausencia de silicosis radiológica y que uno de ellos es Sudáfrica. Entonces, vigilancia siempre en los expuestos, ya sea en los expuestos activos y en los coinfectados con tuberculosis. Y vigilancia también en los posexpuestos y prevención. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Gabriela Manonelle. Vamos a seguir con la presentación de casos clínicos de silicosis y asbestosis de origen ambiental a cargo de la doctora Gisela Ruibal, que es especialista en clínica médica y pertenece al ciclo superior de la especialidad de neumonología en base del Hospital Mini. Adelante, Gisela. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, buenas noches a todos. Muchas gracias a la doctora Vanina Martín que me convocó a participar de estas jornadas. Vamos a comentar dos casos clínicos de neumoconiosis medioambiental. Vamos a comenzar con el primer caso. El primer caso se trata de una mujer de 56 años, casada, con 3 hijos sanos, que consulta por disnea de medianos esfuerzos y tos seca de 1 año de evolución,
sin antecedentes neumonológicos previos. No tiene antecedentes familiares y es ama de casa. Al examen clínico, al examen respiratorio, solo se auscultaban sibilancias aisladas. Traía un laboratorio sin particularidades y un examen funcional respiratorio con un patrón restrictivo leve. A nivel de estudios por imágenes, traía una radiografía de tórax, que, bueno, si bien esta técnica es bastante blanda, lo que se puede ver en los campos superiores son algunos nodulillos. Y en el corte de ventana pulmonar de la tomografía, lo que vemos son nodulillos bien formados en los segmentos posteriores de campos superiores y medios. En cuanto a la anamnesis de la paciente, ella negaba antecedentes de exposición laboral, nunca había fumado ni tampoco había estado expuesta al tabaco en forma pasiva. Le hicimos una PPD que resultó de 8 milímetros, tenía serologías para hongos y VIH negativas, no tenía hobbies, vivía en el conurbano, en un departamento, en un complejo habitacional, y era la primera vez que se sentía enferma. Entonces decidimos realizar una fibrobroncoscopía. En la fibrobroncoscopía no se evidenciaban lesiones endoluminales, se tomaron biopsias transbronquiales, se realizó un VAL y se remitieron las muestras para cultivos, tanto baciloscopía, bacteriología, micología, citología y anatomía patológica. Los cultivos microbiológicos fueron todos negativos y el citológico no evidenció células atípicas. El lavado bronquial alveolar mostraba una linfocitosis moderada del 20% con una presencia de corpúsculos birrefringentes y aislados macrófagos con inclusiones antracóticas y la anatomía patológica, una fibrosis septal incipiente. Entonces decidimos interrogar nuevamente a nuestra paciente en cuanto a su exposición. Ella decía que había nacido en Avellaneda, su padre había sido un trabajador bancario y había fallecido por un accidente cerebrovascular. Nunca había trabajado en la infancia, era ama de casa, pero en el momento de la consulta la paciente estaba viviendo frente a una fábrica de cerámica y las ventanas de su casa estaban orientadas a las chimeneas de esta fábrica. Entonces, uniendo todas las piezas diagnósticas, nuestra conclusión y nuestro diagnóstico final fue una silicosis simple medioambiental. Bueno, vamos a pasar al segundo caso. En este caso se trata de un hombre de 70 años que vive en Lomas de Zamora, en una zona urbana. Es extabaquista de 30 paquetes año y el cual abandonó hace 30 años. No tiene antecedentes personales ni familiares de enfermedad respiratoria y consulta por tos productiva y disnea progresiva de 2 meses de evolución. Trae vacunación antigripal y antineumocóxica completa, no consume drogas, no tiene mascotas, no hay humedades en la casa, no tiene hobbies, duerme sí con acolchado y almohada de plumas, pero no tiene artralgias, no tiene oftalmia, no tiene reino ni reflujo gastroesofágico, no realiza actividades físicas y actualmente está trabajando en la industria de la climatización, principalmente mantenimiento e instalación de aires acondicionados y también en una empresa textil en el sector de tintorería. Fue derivado por su neumonóloga al consultorio de patología ocupacional respiratoria del Instituto Bacaresa por un derrame pleural crónico y recidivante. Traía esta radiografía de tórax, la primera vez que vino a la consulta, en donde podemos ver que hay un velamiento de los senos cardio y costofrénicos compatible con el derrame. Y también podemos ver a nivel de los campos inferiores algunas lesiones más radioopacas, algunas parecieran calcificadas. Pero bueno, haciendo un poco de historia de este derrame pleural, el paciente traía una epicrisis del Hospital Clínic de Barcelona, dado que él había vivido unos años allá, y en el año 2002, en marzo, le habían diagnosticado una neumonía derecha. Había cumplido el tratamiento, pero en mayo del 2002, de ese mismo año, se interna por persistencia de un derrame pleural derecho. Se le hizo en ese momento una fibrobroncoscopía, que fue normal, con tanto microbiológico y citológicos negativos, y en ese momento se interpretó como que era secundario el proceso infeccioso previo, es decir, como un derrame paraneumónico. Traía también, lamentablemente no tenemos las imágenes, pero sí el informe de la tomografía de tórax que se realizó en ese momento, donde, bueno, informaban que el paciente tenía un derrame pleural linfocitario como dato clínico, y en las imágenes
no se observaban adenopatías mediastínicas ni axilares de tamaño valorable, tenía un derrame pleural derecho y se apreciaban pequeños engrosamientos pleurales bilaterales con calcificaciones puntiformes en algunas de ellas. Acá podemos ver un poco la recopilación de las imágenes de este derrame pleural. Nosotros tenemos a partir del año 2011 que nos había traído una tomografía el paciente y a partir de allí los empezamos a seguir. Como podemos ver, este derrame era muy cambiante, o sea, pareciera tener resolución espontánea en algunos momentos, en otros momentos agudizaciones, como fue en octubre del 2017 del lado izquierdo y en enero del 2019. Y si observamos también, se ven algunas áreas calcificadas, ¿sí? Como se pueden apreciar acá. Bien, antes de volver a la consulta con nosotros, el paciente tuvo fiebre y toracodinia, por lo cual consultó una guardia, en donde se le hicieron imágenes tomográficas y se vio que había una progresión de este derrame pleural izquierdo, por lo cual se decide realizar una toracocentesis diagnóstica, que fue compatible con un exudado no complicado. El laboratorio solo presentaba una eritrosedimentación elevada de 29, y un citológico y un cultivo del líquido pleural que fueron negativos tanto para gérmenes comunes como para tuberculosis, como así también los hemocultivos de sangre periférica negativos. Entonces, nosotros hicimos una historia ocupacional y de exposición del paciente, quien había referido haber trabajado en el área de mantenimiento de la industria medicinal en contacto con calderas, es decir, expuesto a amianto, 8 horas diarias desde los 18 a los 22 años. Actualmente estaba, como ya dijimos, trabajando en climatización, hacía instalación y reparación de los aires acondicionados y estaba expuesto a gases clorados y contacto con filtros y limpieza y recambios frecuentes. No usaba protección respiratoria. Y, en simultáneo, estaba trabajando en mantenimiento de una industria textil en el sector de tintorería, donde se hacían tareas de planchado, secado, teñido, y refería que en el ambiente había mucho polvo. Pero lo más importante es que había vivido durante 20 años a 100 metros de una fábrica de tanques de agua de fibrocemento. Y como sabemos, el fibrocemento es fuente de asbesto. Al examen físico, digamos, no tenía acropaquias a nivel de las manos, ni signos inflamatorios. Tenía buena saturación en reposo de 98% y hipoventilación bivasal. Y se encontraba hemodinámicamente estable. Le pedimos algunos estudios complementarios, un ecocardiograma Doppler, que fue normal, sin hipertensión pulmonar, una evaluación por reumatología del hospital Pena, que realizó un perfil inmunológico, todo con resultados negativos, y un examen funcional respiratorio, donde podemos ver que tenía un patrón restrictivo comprobado, digamos, con volúmenes pulmonares. En ese momento no se había evaluado la DLCO, pero traía un test de caminata donde recorría 500 metros sin desaturación y un borde 2. Luego de 6 meses vuelve a la consulta con nosotros, refiriendo toracodinia izquierda, que no cedía con los analgésicos comunes, por lo cual tuvimos que progresar el analgésico hasta tramadol, una radiografía de tórax que no evidenciaba cambios a nivel, digamos, de su patología pleural, y un examen funcional respiratorio donde sí lo que se podía ver es que había progresado este patrón restrictivo con una caída de la FVC del 5% respecto a la anterior, una DLCO con una disminución leve del 68%, y en este momento en el test de marcha, si bien iniciaba con una saturación buena, al final finalizaba con una desaturación de 92%. Entonces, le pedimos una nueva tomografía de tórax. Vamos a ver primero los cortes mediastinales, donde podemos ver la persistencia del derrame pleural izquierdo. Se ven ahí del lado derecho también estas áreas calcificadas, también en la región anterior del lado izquierdo, que ya describían en la tomografía del año 2002 de Barcelona también. Bueno, acá un corte coronal. Y en la ventana pulmonar de la tomografía, lo que vemos son estas áreas de mayor densidad correspondiente a bandas parenquimatosas y en los segmentos inferiores también se pueden ver bronquiectasias. Esta área de mayor consolidación también en contacto con el engrosamiento pleural que podría corresponder a una telectasia redonda en formación. Entonces, resumiendo un poco, es un paciente masculino de 70 años que tiene exposición al asbesto, que además
es ex-tabaquista de 30 paquillas y que tiene un derrame pleural crónico recidivante. Bueno, por esta, persistencia del derrame pleural y la sospecha de mesotelioma, porque el paciente está ahora con dolor, realizamos una biopsia pleural que se hizo por videotoracoscopía, cuyo citológico fue negativo para atipía y el bacteriológico también fue negativo. Y la anatomía patológica nos informa una fibrosis pleural. Sin embargo, no nos quedábamos tranquilos. Hicimos revisar la anatomía patológica en el Hospital Ferrer, donde nuevamente concluye con un diagnóstico de pleuritis crónica libre de infiltración neoplásica. Entonces, uniendo todas estas piezas diagnósticas, llegamos al diagnóstico de una asbestosis y un derrame pleural benigno por exposición ocupacional y medioambiental. Así es que concluyo mi presentación. Espero que les haya resultado interesante y muchas gracias. Muchas gracias, Gisela. Muy interesante. Fundamentalmente, segundo caso que coexisten las dos exposiciones, ¿no? La ambiental y la ocupacional. Muy interesante. Y muy interesante que hayan ido en busca aún más de descartar la patología oncológica. Interesante que tenga la disponibilidad también. Ahora nos va a acompañar para el cierre nuestra experta en tumocondiosis, la doctora Lilian Capone, para hacer unas conclusiones, si no hay alguna pregunta existente. Bueno, la verdad que muchas gracias a todos los colegas que han expuesto, especialmente al doctor Eduardo Algranti. Yo estoy con un problema en la cámara, así que no sé si está presente o no, no lo veo, no sé si ustedes lo ven, si ha podido acompañarnos hasta este momento. Y Liliana, está presente el doctor. Ah, fantástico. Bueno, gracias, Eduardo. Debido a la hora, la verdad que fueron ponencias muy ricas, muy, muy potentes, muy bien trabajadas, y lo mismo que los casos presentados por la colega. Esta es el segundo webinar de las partes de neumoconiosis. Y la verdad que creo que, Vanina, tendríamos que haber hecho un tercer encuentro porque nos hemos encontrado, digamos, con mucho conocimiento y con mucho recorrido por parte de todos los colegas que nos han nutrido, hemos aprendido todos. Con las neumoconiosis uno siempre aprende, y en primer lugar aprende de los pacientes. Esto que dijo tan claramente Eduardo Algranti, donde la historia laboral se hace con el paciente. Uno puede tener un esquema de una historia laboral, pero en realidad esto es un entrenamiento continuo frente a cada paciente. Y no digo solamente con intersticiopatías. Hoy Marisa Vesco dijo algo muy, muy claro. Los neumonólogos clínicos debemos preguntar. Y estos dos encuentros que hemos tenido, que comenzamos con el doctor Santiago Rossi en el diagnóstico de imágenes, después tuvimos a la doctora María Otaola con patología autoinmune, después tuvimos novedades con la doctora Vanina, después nos encontramos charlando dos viejas amigas con la doctora Pendito, todo lo que tiene que ver con lo legal. Y hoy tuvimos una experiencia muy grata de escucharlo al colega brasilero, donde nos marcó no solamente la exposición ocupacional, sino medioambiental, y que muchas veces esa exposición es mixta, especialmente en aquellos grupos poblacionales de clases sociales bajas. La biomasa no solamente se da cocinando, utilizando leña, por ejemplo, como nos contaba Vanina, también todos los componentes que implica, sino también que muchas veces trabajan en reciclado o están cerca de basurales,
y obviamente las dioxinas y todas las sustancias químicas generan obviamente un alto impacto. Nuevamente, la historia laboral es un pilar fundamental. Nosotros, no sé en Brasil, pero nosotros en Argentina no estamos entrenados por la Facultad de Medicina a preguntarle al paciente en qué trabaja o en qué trabajó. Entonces, esto que tú decías tan claramente, que en Brasil, a pesar de ser un sistema de riesgo del trabajo del Estado, ni siquiera el Estado toma esta patología como algo preponderante. Y la verdad que las exposiciones, como nos contaba Vanina hoy, son múltiples. No es una cuestión si está el sílice o está el amianto. Hay metales, humo de soldaduras, hay pólenes, hay polvo de madera, en fin, pinturas, lacas. Es en estas enormes fotografías que nos mostraban tanto el colega de Brasil como las colegas nuestras, son lugares de trabajo donde uno ve una alta polución. Entonces, evidentemente, sigue la historia clínica siendo una herramienta fundamental. Y para ir terminando, porque habida cuenta de la hora, nuevamente nos encontramos con una de las más importantes y quizás más antiguas. Ya Ramazzini en el año 1700 hablaba de la tisis de los mineros, ¿no? Paracelso, digo, me parece que esto, bueno, ahí veo que se sonríe Eduardo, y esto, los que somos viejos conocedores de las coniosis, sabemos que esto no es algo reciente, que no es algo de la actualidad, sino que lamentablemente sigue siendo un problema de larga data. Y obviamente, el sílice, como nos contaba hace un ratito tan claramente Gabriela, no solo va de la mano de la tuberculosis. Nosotros hemos tenido pacientes con tuberculosis que no mejoraban, que eran presentados en los ateneos, y que después le decíamos, por favor, pregunten, hagan una historia laboral, y en realidad el paciente no mejoraba porque esas imágenes no eran de tuberculosis, sino que eran de una silicosis. Por lo tanto, la silicosis, siempre hay que pensar en tuberculosis, pero también hay que pensar en cáncer. Ahí presentó Gabriela un corte tomográfico de una imagen de una silicosis con una cavidad que realmente podría ser perfectamente una cavidad producida por un cáncer. Y la verdad que, bueno, después de la exposición de los dos casos que nos presentó la doctora Ruibal, nos muestra que la patología ambiental y la patología ocupacional siguen vigentes, lamentablemente no, siguen sin estar siendo en agenda de los gobiernos, a pesar de tener mucho trabajo en muchos países, como en Chile, como en Bolivia, como en Perú, terminar con la silicosis, creo que nos falta mucho, y creo que en estos dos encuentros hemos aprendido, hemos recorrido, y también nos queda un gran desafío, porque en el medio de todo esto hay una población expuesta, que en general los que más enfermos están de patología ocupacional son los trabajadores informales, con lo cual nosotros como médicos tenemos un gran desafío y debemos enarbolar la ética y la defensa de la vida. A mí me gustaría preguntarle al doctor Algranti, ya que tenemos la oportunidad de tenerlo hasta último momento, que te agradecemos infinitamente, si querés hacer alguna reflexión antes que cierre este bloque nuestro presidente de la Asociación de Medicina Respiratoria. Eduardo. Ok. Eu queria cumprimentar pela excelência do webinar. As apresentações foram ótimas, muito boas, e, enfim, eu aproveitei bastante, e, enfim, o nível de conhecimento
vamos dizer, universal, né? Eu diria que as apresentações foram de primeiríssima linha, gostei, teria muita coisa para discutir, mas eu acho que não é o caso agora, não é a hora, porque, assim, muita coisa interessante foi dita, né? E muita coisa que nós tivemos oportunidade de discutir aqui também entre nós. São problemas problemas diagnósticos, problemas de como nominar uma pneumoconiose, né? Se é uma pneumoconiose mista, se é uma silicose, enfim, às vezes é extremamente complicado. A questão da sarcoidose também é uma questão que mereceria uma aula só para isso, para falar de disposições ocupacionais e sarcoidose também. E, enfim, essa questão da tuberculose que foi levantada é uma questão extremamente importante e ela está, vamos dizer, na mira tanto da ICO, como da OIT, como da OMS. Eu não sei se você sabe, mas se conseguiu inserir dentro de uma declaração na Organização das Nações Unidas a questão da exposição à sílica em relação ao controle da tuberculose. Isso foi uma coisa difícil, mas foi conseguida. E, finalmente, só dizer que este segundo caso que foi apresentado é um caso extremamente interessante, é um caso que a gente vê raramente, de uma doença pleural grave, né? Paciente evoluindo com uma doença pleural grave, limitante, que não é comum, né? Achei um caso super interessante. E queria parabenizar a sociedade, e eu me coloco à disposição para conversas, participações, discussão de casos, enfim, e parabéns a todos. Muito obrigado. Gracias, Eduardo. Desde ya vamos a contar contigo. Queremos agradecerte mucho. También agradecerle a la coordinadora Rosa, a la subcoordinadora Gabriela, a todos los colegas que nos han acompañado de la sección ocupacional, y hacer un agradecimiento especial a una compañera, Muriel, que siempre es la que organiza absolutamente para que todo esto salga bien. Así que bueno, compañera, les agradecemos muchísimo el acompañamiento de estos dos encuentros y le damos la palabra a Julián. Gracias. Quiero agradecer a todos ustedes por la posibilidad de habernos brindado toda esta experiencia, especialmente a Eduardo por su participación. Realmente conocer a un investigador de esta jerarquía en nuestro vecino país Brasil, nuestro país amigo, nos da y nos abre la posibilidad de abrir nuestras posibilidades de conocer. Ahora, Lilian, estas enfermedades son enfermedades muy importantes que muchas veces no son diagnosticadas y muchas veces en forma tardía. Por lo tanto, la asociación cuando ideó la posibilidad de tener un año de medio ambiente y salud ocupacional, pensó en esto, en acercar el conocimiento a todos nuestros colegas neumonólogos generales para que puedan interrogar a sus pacientes correctamente, sospechar tempranamente un diagnóstico y hacer una intervención terapéutica oportuna. Por lo tanto, estamos cumpliendo. Y hoy me encanta el título de hoy porque dice, seguimos aprendiendo. Y eso es lo que estamos haciendo hoy desde la asociación. Seguimos aprendiendo porque cada día, cada encuentro nos permite avanzar y en el conocimiento especialmente de la salud ocupacional. Y si asociamos a esto el cambio climático que se está generando en el planeta, esto nos va a generar una necesidad de seguir aprendiendo sobre tantas posibilidades que tenemos en este mundo de cambios en la salud respiratoria. Adhiero a lo que dijo Eduardo y también Lilian, que los gobiernos deben aceptar y deben empezar a aprender de estas enfermedades para poder hacer que las leyes permitan proteger a los trabajadores y de buena forma también darle la salud respiratoria que se merece la población en general en este mundo tan complejo de hoy. Así que de mi parte, buenas noches, mi agradecimiento a la sección
de enfermedades ocupacionales y medio ambiente, especialmente a Rosa y a Gabriela, que son las coordinadoras, y a todos los que participaron. Así que tengan muy buenas noches y un excelente fin de semana de mi parte para ustedes. Un gusto. Chao, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a todos. Gracias, Eduardo. Muchas gracias, Muriel, como siempre. Que descanses.